pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La oración y la alabanza. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Carta de Santiago, capítulo 5, verso 13. ¿Cuántos días de nuestra vida nos supera el llanto y la desesperación? Los tiempos difíciles se afianzan en nuestras vidas pareciendo como si esas tristezas llevaran toda la vida con nosotros. Y así comenzamos a compadecernos a nosotros mismos por nuestras aflicciones como si nunca nadie hubiera vivido nada parecido, de tal modo que, presos por el pánico, quedamos inmovilizados e incapaces de ver la salida a esta situación. Pero vemos que la Biblia es clara a este respecto. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Sin embargo, el enemigo es listo, es hábil, manejando nuestros miedos, nuestros complejos y nuestra culpabilidad. Y hay veces en las que caemos vencidos y entonces el desánimo cierra nuestras bocas. Haga oración, dice la palabra. Jesús fue y es el claro ejemplo de cómo, en los momentos de mayor aflicción, la oración se convierte de hecho en nuestra mejor arma y mayor aliado. Buscar la consolación que solo puede venir del cielo y de la mano de aquel que nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro, hágase tu voluntad. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. En ocasiones es el gozo y la alegría quienes buscan adueñarse de nuestros corazones. Con solo pensar dónde estaban nuestras almas antes de conocer la gracia salvadora de Cristo. ¿Por cuántos caminos de soledad vagaron nuestros corazones sin encontrar consuelo ni esperanza, sin conocer del amor y las promesas, algunas ya cumplidas, que emanan del corazón de aquel que lo dio todo por rescatarnos? Sí, en ocasiones el gozo y la alegría se adueñan de mi ser y me recuerdan que hay alguien en el cielo que me espera y está preparando una morada para mí y que cuando llegue, de vuelta a casa, paseará conmigo por las calles de oro y yo cantaré alabanza. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.